con una revista cultural y juegos tradicionales para compartir. Así se dio inicio al lanzamiento oficial del Día Internacional de la Mujer, en donde el Frente Sandinista prepara a lo largo de toda esta semana actividades que reúnan a las mujeres que son parte de los diversos sectores del municipio. Ahora, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, ella le está dando la pacha. La pacha. Así es, aquí estamos. A ver qué mamá. Esa América, qué barbaridad. Esa América. Bueno, siempre. Mujeres, que este mes, primero de marzo, y un día como hoy también, y se está celebrando también el Día del Periodismo. Y también puede estar ahí en parte de esa historia. La general Sandino y muchas compañeras que murieron, que fueron periodistas también. Tenemos un compañero comandante, Vallardo Barça, que es periodista también. Y hoy se está celebrando también ese día. Y todos y todas, celebrando a nivel nacional este mes de alegría, ese 8 de noviembre de marzo, ¿no?, que es el Día de la Mujer Nicaragüense y a nivel internacional. Desde hoy, todos estos días es alegría para ustedes. Haciendo el protagonismo de la mujer nicaragüense, la mujer que día a día trabaja sin descanso, la mujer que día a día tiene la familia a la altura de las exigencias, de las responsabilidades que hay en la familia nicaragüense. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro presidente y felicidades a nuestra presidenta Rosario Murillo, nuestra vicealcalde, por ser Día de la Mujer, porque estamos celebrando, y agradecerle la oportunidad de haberme dado de participar con ellos en la feria y darnos las capacitaciones para salir adelante siempre. Previo a este 8 de marzo se estarán realizando actividades con madres de héroes y mártires, comerciantes, madres de la tercera edad, asimismo mujeres emprendedoras de los diferentes programas que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha brindado, restituyendo el derecho a la participación y empoderamiento de la mujer.